humedad y hace mucho frío. Y ha hecho mucho frío. Kilómetros, kilómetros y kilómetros. Las temperaturas pues se mantengan. Frías. Sí, hace 3 días ya que no vemos el sol. Sí. Y daban -1 de mínima esta noche. Hace ya 4 grados. Nos vamos a dar una ducha. Como haya ofuro para bañarnos. ¿Ya? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, hace mucho frío, aunque parece que aquí pone 9 grados, pero hay mucha humedad y hace mucho frío. Sí. Y esta noche, nada, han caído 4 gotas y ha hecho mucho frío. Y mucha niebla. Sí. Y hoy tenemos kilómetros, kilómetros para desayunar, kilómetros para comer y para merendar, igual también unos cuantos kilómetros. Tenemos que hacer kilómetros, kilómetros, porque queremos llegar a un sitio que ya veréis. Y es el último lugar que vamos a visitar, ¿no? Sí. Quizás alguna playa, pero nada más. No sé yo. Kilómetros, kilómetros y kilómetros. ¿Vamos? Venga, pues. A kilometrar. ¿A kilometrar? A kilometrar. Kilometrear. Bueno, ya hemos comido mientras veíamos llover un poquito. Pero un poquito. Sí, 4 gotas, lo suficiente para que el cielo siga encapotado, no entre el sol y las temperaturas pues se mantengan. Frías. Sí, hace 3 días ya que no vemos el sol. Sí. Y nada, esta noche se supone que despeja un poco, entonces claro, al no calentar el sol y despejar por la noche, las temperaturas se desploman.
y daban menos uno de mínima esta noche. Pero hemos contactado con una warm shower que habíamos quedado mañana, uh-huh, y le hemos preguntado si podíamos ir a dormir hoy. Porque ya estamos cerca, pensábamos que no íbamos a llegar tan pronto aquí, pero ya nada, nos quedan 25 kilómetros. Sí, porque había una carretera que cruzó, o sea, que teníamos que hacer como el lado recto de un triángulo rectángulo y hemos ido por la hipotenusa. O sea que, cateto... Cateto tú. Bueno, lo que sí, que, sea va, que haya dicho, que vamos a pues llegar eso. Antes, vamos. Sí. Entonces y... tenemos casa, que nos ha dicho que vale, que hoy también podemos ir, así que vamos para allá. Sí, no nos va a preparar la cena. Es que ha sido ahora que le hemos avisado de repente. Pero mañana sí. Así que nada, sí, cenaremos hoy en cualquier parque por ahí cercano y tiraremos. Nos quedan pues apenas 25 kilómetros. Sí. Ojalá. Bueno, 25 kilómetros es un ratico, ¿eh? Menos mal que solo la una, que si no... Bueno, quedan 6 horas hasta las 8. Bueno, es verdad. Creo que lo podemos hacer, ¿no? ¡Uf! ¡Pues venga! No se puede hacer si estamos aquí grabando vídeos. Pues venga... ¡Vámonos! ¡Para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ali! Bueno, se nos ha hecho de noche, son todavía las 5, hasta las 8 no hemos quedado con nuestra anfitriona porque, bueno, hoy tenía que trabajar y hemos ido a la biblioteca de aquí del pueblo y resulta que estaba cerrada porque estaban ordenando lo ordenado, porque vamos. Luego hemos ido a un convini que nos han dicho que aquí había enfrente un sitio, ahí donde está Irene, había un sitio para que podíamos estar trabajando y tal, pero hemos llegado y estaba cerrado. Y ahora le he preguntado a Irene que algún sitio para estar trabajando un poco con el ordenador mientras se hacen las 8 porque es que hace un frío que pela. Y ahora voy para allí que no sé qué le estarán diciendo. Bueno, al final sí que estaba abierto este centro de información. Bueno, no está abierto, está cerrado, pero hay una señora trabajando dentro, entonces nos ha dejado entrar para que estemos aquí calenticos y trabajando con el ordenador. Y nos ha dado unos cafés, así que nos vamos a calentar incluso por dentro. Bueno, son las 8 ya y cuarto, hemos cenado aquí rápido. Que rápido no significa ni mal ni poco. Hace ya 4 grados, las 8 y hace 4 grados, o sea, menos 1, menos 2 darán a las 5 de la mañana seguro. Y nos vamos ya rápidamente a casa de esta chica que estamos justo al lado. Venga. Para darnos una ducha caliente porque hace 3 días que no nos duchamos. Es que ha hecho mucho frío y bueno... ¿Qué es lo que hay? Cuando no se puede, no se puede. Así que nos vamos para allá rápidamente. Venga. ¡Tadán! Vaya pedazo de habitación. Con el futón ya preparadico y todo. Estaba ahora mismo puesto la calefacción, pero vamos, la hemos quitado porque se está aquí a 20 grados y llevamos como 6 horas a 4 fuera. Ya tenemos hasta calor. Nos vamos a dar una ducha como haya ofuro para bañarnos. Ya ni te cuento. Vamos a ver lo que tenemos. Y parece muy maja. ¿La mujer? Sí, perfecta. Es bueno, el sitio es como una especie de empresa de algo de animales. ¿Animales? Sí, hay vacas detrás. ¿Las suyas? No, las vacas las hemos visto. Sí. Bueno, había unas vacas justo, los vecinos tienen vacas. O sea, aquí habrá algo, ¿no? No, no, no sé. Luego lo miramos.